fuera, 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 fuera. Muy buenas a todos, chavales, aquí es PainFury. Como estáis viendo, vengo a traeros un nuevo vídeo de Resident Evil 2 Remake. Como estáis viendo, esta campaña nos está molando bastante. Y gracias a todos por los comentarios, por compartir los vídeos con un gran like y por suscribiros al canal los que no lo estáis. Ya sabéis que podéis compartir el vídeo con vuestros amigos simplemente pasando el enlace o compartiéndolo por redes sociales. Podéis seguirnos tanto en Twitter como en Facebook, que lo tenéis en la descripción. Suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para cuando subamos un vídeo os avise, ¿vale? Vamos a darle a iniciar porque anteriormente encontramos los tres medallones que tenemos que encontrar. Historia, historia, claro que sí, la historia, historia, una historia muy bonita. Vamos a cargar la partida. La última fue aquí, en la comisaría de policía, abriéndose paso a través de las calles infestadas de zombies. Leon consigue llegar finalmente a la comisaría. Perfecto. Utilizamos mando, ¿vale? Como anteriormente, estamos mal heridos. ¿Y qué tenemos que hacer, chicos? Hemos llegado aquí y tenemos que ir hacia la armería. Hacia la armería. ¿Por qué? Porque tenemos esta tarjeta. Esta tarjeta lo que va a hacer abrirnos el arsenal, ¿vale? Y lo necesito para bajar abajo, porque ya tenemos la puerta abierta de haber encontrado los tres medallones. Entonces, vamos a ir a la armería, la vamos a buscar. Estoy muy mal herido, no tengo balas, no tengo granada. Bueno, tengo aquí una granada. Esto es... No me diga que tengo que spray de primer auxilio y yo no lo he utilizado antes, por favor, que voy medio muerto. Que voy medio muerto. Bueno, vale. Nos bajamos un poquito de la nube y vamos a coger por aquí. ¿Vale o no vale? Genial. Perfecto. A ver si por aquí hay una puerta desbloqueada, que creo que sí. Que creo que esta está desbloqueada. Y vamos a la biblioteca. En la biblioteca está la armería. Piri, piri, piri. Piri, piri, piri. Por aquí debe de haber algo. Me lo está marcando aquí. Pólvora. Vale, esta pólvora la puedo combinar con la otra, ¿verdad? Combinar con la otra pólvora y ya tengo munición. Y ahora ya podemos recargar. Menos mal, chicos, menos mal. Vale, esta está cerrada. Esta está cerrada. Bloqueada. Vale. Entonces, para ir a la armería tenemos que intentar de subir a la siguiente planta. De aquí donde cogimos anteriormente. Pero por aquí no se puede hacer nada porque está esto y no se puede pasar hacia la otra parte. Entonces vamos a intentar de buscar otra escalera, que la única escalera que encuentro disponible es esta. Vale, vamos por aquí, tenemos 13 balas. Bien, vamos a ir por la escopeta de cartuchos, ¿vale? Vale, como por ahí no hemos podido pasar porque no hemos encontrado nada para poder hacerlo. Claro, es... No, no era tan fácil, ¿sabes? No, no era tan fácil. ¿Esta palanca dónde se encontrará, chavalín? ¿Dónde se encontrará esta palanca? ¿Qué la necesito yo? ¿Qué la necesito yo? Con esto no lo puedo usar por aquí. Esta palanca se me habrá pasado por algún lugar. Se me habrá pasado porque es que no la encuentro. Vale, no la encuentro, ¿no? Pues perfecto. Nos vamos. Nos vamos de aquí y vamos a subir. Está cerrada, cachis. Venga. Vamos a salir por aquí, vamos a subir. Diría que he visto menearse a este hombre, ¿sabes? Lo diría. Pero vale, genial. Vamos por otro. Escucho viento por aquí. Se escucha un poquito de viento, el cual no quiere decir que yo pueda entrar por una ventana. Que no está, vamos, que no la encontramos, ¿vale? Será del techo o algo. Pero bueno, vamos a entrar por aquí a ver qué nos encontramos. Debe de estar cerca, ¿eh? Recuerdo estar por aquí cerca. Recuerdo estar por aquí cerca esto. Está en la otra esquina, chaval. Está en la otra esquina. Pero tenemos...
Calla. Bicho raro. Vale, exit. Vamos a bajar. A ver si desde abajo encontramos. Porque claro, aquí hay una salida de emergencia. Aquí hay una tabla que la vamos a coger. Combinar, ya tenemos dos. Perfecto. Por aquí no podemos salir aún. Vale, perfecto, genial. Vamos bien, creo. De todos modos, vamos a revisar antes de irnos. Porque un lado u otro nos tiene que llevar allí. Vale, tenemos que entrar por aquí. Aquí había una silla. Bueno, y sigue habiendo una silla, pero esta puerta no se puede abrir, no sé por qué. Tendremos que buscar una explicación coherente, pero ahora mismo no la encontramos. Vale, aquí estaban los baños, ¿no? Que no había nada. Y por aquí no se puede pasar. Genial, perfecto. Exit. Por aquí había esto. Que también había otra puerta. Y por aquí no se podía entrar. Este botón es para encender la luz. Dejamos la luz encendida. Que es mejor, ¿sabes? Esta luz la dejamos encendida. He visto por aquí una A. Dame una E, dame una A, dame una I, dame una O, dame una U. Vale, aquí entramos. Aquí habíamos entrado anteriormente. Y no está por aquí lo que estamos buscando, la armería, ¿eh? Decidme torpe, pero es que no es tan fácil de encontrar entre una planta y otra. No me quiero meter en una planta en la que no conozca lo que tengo que hacer. Vale, aquí hemos entrado ya anteriormente. Depósito de seguridad. Depósito de seguridad. Estoy en la otra punta. Estoy en la otra punta. Tranquilo. El depósito de seguridad está por aquí. Si nosotros cogemos por aquí y vamos hacia aquí, estamos en la sala principal. Perfecto. La sala principal. Tenemos que ir por aquí. Supuestamente sí, ¿vale? Supuestamente así. Y ahora nos hemos pasado porque tenemos que coger por recepción, que es esta. Y aquí debe de haber una puerta aquí detrás. Vale. Una puerta aquí detrás. Tenemos que seguir hacia adelante. Cuidado porque no me quiero encontrar a gente mala. Vale, aquí necesitamos una llave. Que no la tenemos porque es verde. Genial. Pues seguimos hacia adelante. Aquí vamos a poner una tabla. Cago en... ¡Tu prima! ¡Fuera! ¡Fuera! Vale, de tres tiros suele morir. Suele morir de tres tiros. Y nosotros aquí vamos a poner otra tabla. Ahí está. Tablita puesta. Y ahí hay otro ahora. Vale, que aquí va a entrar otro. ¿Pero qué? Perfecto. Te vale, te acuestas por ahí. ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! A ver, chaval. Chavalín. Ah, caído. Uno con la cabeza rota. Vale, uno no tiene cabeza, ¿sabes? Uno de ellos no tiene cabeza. Tengo que estar por aquí. Por aquí no es. Por aquí no es. A ver si por aquí. Esta puerta la abrimos anteriormente. Vale, y ahora quizás. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Creo que es por aquí, ¿eh? Tecla no tenía, ¿verdad? No. Aquí es donde tenemos que utilizar la tarjeta. Genial. ¡Ay, papito! ¡Dámela! ¡Dámela, papi! Abrir. Eso es. Eso es nuestra escopeta. Ahí está. Ahora tenemos cuatro cartuchos. ¡Oh! La W870. ¡Madre mía, compañero!
Cambiar, claro. Cambiar de arma. Vale. Tú recarga aquí la escopeta por si me hiciera falta. Porque ahora vamos a entrar en acción. Que por cierto, por aquí no tenemos. Por aquí no tenemos munición. Está aquí. ¿En qué parte se encuentra? Está aquí. Que lo abrimos anteriormente. Ahí está. Perfecto. Vale, son de 4 balas, de 4 cartuchos. Así que ya nos podemos ir hacia otra parte, compañero. Y ahora no encuentro ninguna escopeta, ninguna munición de cartucho, ¿sabes? Anteriormente, todas. Ahora ninguna. ¿Qué? ¿Por qué esto es así? Genial. Estamos aquí, la primera sala. Y ahora vamos a buscar una salida. Ojo, ¿eh? Que los 3 medallones era para abrir esta puerta. Ojito. ¡Ja! Un subterráneo. Eso es. Nuestra salida. ¡Teniente Branagh! ¡Marvin! Ha muerto. Hora de irnos. No me lo di. Marvin. Tiene que ir ya a un hospital. No, no. Yo... ¡Sálvate! Vamos, podemos... Mire, podemos salir de aquí juntos. Solo deje... Ya es muy tarde. Lo intenté, Leon. Pero no he podido. No podemos dejar que se extienda. Confío en ti. Ahora vete. Entiendo. No te fallaré, Marvin. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no te ha dado la pistola? ¿O la munición que tenga? ¿O no tiene munición? Logro desbloqueado. El camino de la diosa. El camino de la diosa. Cuidado. Munición de escopeta. Perfecto. La cogemos. Claro que sí. Guapi. Pólvora. La cogemos también. Y ahora aquí guardamos la partida. Se guarda de momento. Se guarda muy rapidito. A ver, por aquí esto es un baúl. No quiero meter nada en el baúl. Porque por ahora tengo hueco disponible. A ver, ¿esto qué es? Vale, aquí necesitamos una llave. Una llave que no tenemos. La tenemos que buscar. Imagino. Porque aquí no creo que sea una joya. Ni pólvora. No se puede usar nada aquí. Vale. Genial. Voy a coger y voy a guardar esta llave. No, la voy a llevar. La voy a llevar porque no sabemos lo que puede ocurrir. Voy a terminar un poquito. Y aquí hay un ascensor que vamos a utilizar. A ver dónde lo llevo. Vale. Hacia otro subterráneo. Hacia otro subterráneo, cargando. Cargando. Vale, podemos ir hacia abajo. O podemos ir hacia la puerta. Vamos a mirar qué es lo que hay por aquí debajo primero. Cleaning in progress. Vale, limpieza en progreso. Aquí hay algo. Cógelo, compañero. Granada de mano. Perfecto. Sí, más o menos sabemos cómo se... cómo se utiliza. Granada de mano. Ahí tenemos una granadita. Y aquí tenemos... ¿eh? Herramienta de cortar. Espérate. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esto es... que yo vea... creo que es una pistola, ¿no?
Estos son... A ver que yo lo vea bien. Una pistola. Es el cañón. Vale. Es el cañón con un cargador ampliado, imagino. Pero aquí necesitamos una llave. Supuestamente. Claro está. Esto está cerrado. Eso está cerrado. Por aquí no hay nada más. Y la limpieza está en progreso. Pues nos vamos hacia arriba y vamos a ver qué es lo que hay por esta puertecita. Antes, esta luz no se puede tocar. Vale, ya viene. ¡No! ¿Pero qué? Menos mal que tengo todas las luces de mi casa encendidas. Vamos a ir mirando todo, porque no sé qué es lo que pueda haber por estos callejones oscuros. Oscuridad absoluta. Vale. Aquí parece que hay una sala de operaciones, unas bombas. Aquí no hay nada. Genial. Tenemos que coger por aquí. E imagino que esto lo vamos a tener que sacar hacia un lado. Perfecto. ¡Ah! ¿Y hecho? ¡Tío! Vete antes que te dé. A ver, nosotros, por ejemplo, esto lo cogemos. Y hecho, también lo vamos a coger. Hierba roja curativa. Tu inventario está lleno. Es buena. ¡No! Fue muy buena. Vete. Vale. Por aquí, munición. Por aquí, ¿qué es lo que hay? Otra granada, perfecto. No. Tengo que curarme, Tengo que curarme, pero tengo el inventario lleno. Conmigo, papi. Conmigo, que yo te vea. Cachis. Vale. Equipar ahora y recarga. Vale. Tenemos que coger por aquí. Cuidado. Con el humo. Tengo que ver cómo darle a este hombre en el ojito. Seguro que ese ojo. Mierda. ¿Dónde está? Necesito la planta curativa, tío. Necesito esta planta curativa. Vale, cogemos.
y lo usamos. Usar. Por cierto, no tengo más cartucho. Munición de la mag y munición de la pistola. Vale, parece que estaba matando. ¡Ah! Métele una granada, métele una granada. No, por aquí no puedo salir. No puedo salir, no puedo salir. Paliza los ojos aquí. Dale. Dale al ojo, dale al ojo, al ojo. Deja bastante daño. No, vete, 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 vete. Madre mía, ¿ahora dónde me meto? Fuera. Le he hecho daño. Precarga. Púntalo al lobo. El lobo lo ve y todo lo ve. ¡Estamos! ¡Sí! Alguien te observa, compañero. Sí que es cierto. Sí que es cierto. Pero nosotros vamos a coger esta planta curativa y la vamos a poner aquí, por ejemplo. Esta planta curativa. Genial. Mira, aquí hay más munición. Perfecto. A ver qué es lo que hay por aquí. Que yo encuentre disponible. Disponibilidad de inmediato. ¿Qué hay más por aquí? La planta roja que me la he dejado por una esquina. Porque no la he cogido. Puede estar... Debe estar allí. Aquí. Perfecto, hola. Eso es. A ver, yo la puedo combinar ahora. Combinar... Con esta no, qué extraño. Y esta, combinarla con esta. Hierba mixta. Esta mezcla de dos hierbas distintas restaurará toda tu salud. Vale. No estoy muy mal de salud ahora mismo, por lo que veo. Pero me lo voy a tomar, porque no sé dónde voy. Vale. Tengo la salud al completo ahora mismo. Y una escalera que coger. Que la escalera tenemos que ver por dónde se ha bajado. Escalerita, escalerita, escalerita. Escalerita. Vale, por aquí no se encuentra, ¿no? Escalera. Escalerita. Por aquí no está. Por aquí tampoco. A ver, dime dónde está escalerita para yo cogerte y subirme. Aquí. Perfecto. ¡Bueno! Primer boss derrotado. Primer boss derrotado. Vale, aquí... ¿Qué hay? Pólvora. Pues la combinamos con esta y tenemos ahí munición. Genial. Recargamos. Y aquí es para bajar, pero no se puede bajar porque no hay escalera. Si no hay escalera, no se puede bajar. Y esta planta la puedo combinar con esta y ya tenemos aquí salud para todos. Vale, genial. Vamos por aquí. A ver qué nos encontramos. Vale, un puente. Para poder pasar hacia allí. Me parece correcto. Me parece muy correcto, la verdad.
Vale. Ponemos hacia aquí. Por atrás no estamos dejando nada, por lo que veo. Aunque necesito una llave, porque anteriormente he visto que había para guardar cositas. Mira, esta llave la vamos a guardar aquí, ¿vale? Esta llave está guardada ahí. Ahora, ya tengo más espacio. La partida la podemos guardar aquí y seguir, ¿sabes? A ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar por aquí? Por aquí hay una escalera que va hacia arriba. Voy a guardar la partida, ¿vale? Para que no sea un episodio muy largo. Como hemos derrotado al primer boss, al primer enemigo, la vamos a guardar aquí. Aquí, perfecto. Guardamos aquí la partida, que ya llevamos un poquito de tiempecito, ¿vale? Una media hora, sobre una media hora de gameplay está bastante bien, que es lo que me habéis dicho vosotros por redes sociales, que por cierto, podéis seguirnos por Twitter y Facebook, o a mí también incluso en mi Facebook o en mi Twitter, que lo tenéis todo en la descripción. Y en el próximo vídeo vamos a ver qué es lo que se cuece, porque tenemos que buscar llaves, tenemos que ver dónde está la salida, ¿vale? Hemos derrotado al primer boss y, ya tenemos la escopeta, que por cierto, no tenemos cartuchos, ¿vale? Que tendremos que hacerlo con pólvora o ya veremos cómo lo hacemos. Aquí tenemos munición de la mag, aunque no tenemos magnum, pero bueno, lo tenemos, ¿vale? Chicos, espero que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo. Os espero el próximo sábado en el canal de TGN en Español. Un saludo a todos y gracias por estar aquí junto a mí todos los días. Estoy ya que me muero, chicos. Estoy como él, como León. Los zombies me persiguen. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!